Vamos a estar ocupando estas hilazas de algodón, un gancho de 3 milímetros y mis tijeras. Comenzamos con el color lila, tejemos un nudito. Y ahora vamos a tejer cadenas. una, 2, 3, 4, así hasta tener 25 cadenas. Terminé mis 25 cadenas. Nos brincamos la primera cadenita y en la segunda tejemos un punto bajo. Nos pasamos al siguiente espacio y tejemos un punto bajo. Y así nos vamos tejiendo un punto en cada espacio. Terminé mis cadenas. En total tengo 24 puntos. Subimos con una cadena, giramos nuestro tejido. Y aquí vamos a empezar a tomar la hebra de atrás. Tomando una hebra de la cadena, la de atrás, nos vamos tejiendo puntos bajos. Así hasta terminar la fila. Estoy por terminar mi fila. Aquí el último punto lo vamos a tomar completo, tomando la cadena completa. Solo del último punto lo tomamos así y ya de los demás tomamos la hebra de atrás. Subimos con una cadena, giramos nuestro tejido, tejemos aquí nuestro primer punto tomando la hebra de atrás. Vamos así tejiendo puntos bajos tomando la hebra de atrás. Así nos vamos tejiendo. Aquí yo voy con la tercera fila, nos vamos tejiendo así hasta tener 11. Aquí estoy por terminar mi último punto. Aquí, antes de cerrar el último punto, tomamos el otro color, el color morado, y cerramos el punto. Aquí ya cambiamos de color, así. Ahora, tejemos una cadena, giramos nuestro tejido y continuamos tejiendo igual tomando la hebra de atrás. El último punto, recuerden tomar el punto completo. Subimos con una cadena, giramos nuestro tejido. Y así continuamos tejiendo puntos bajos, tomando la hebra de atrás. Así hasta tener 11 filas. Aquí voy con mi segunda fila en color morado, nos vamos tejiendo así hasta tener 11, igual eh, como tejimos en color lila, el mismo tanto vamos a tener en color morado. Así hasta tener un cuadro. Terminé mis 11 filas. De esta manera queda mi tejido. Ahora subimos con una cadena. Apretamos y cortamos. Jalamos y aquí. Así. Ahora vamos a tejer con el color lila. Hacemos un nudito. Ahora tejemos 12 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora nos brincamos esta primera cadenita y en la segunda dejemos un punto bajo. Y vamos tejiendo puntos bajos, uno en cada espacio. Terminé mis puntos, en total tengo 11 puntos. Subimos con una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a tejer lo mismo que tejimos con este cuadro. Vamos a tejer aquí, igual tomando la hebra de, de atrás, puntos bajos. Así vamos tejiendo hasta tener tres filas. Tejemos esta que estamos tejiendo y otra más. Aquí ya terminé mis tres filas. Hacemos un nudito y dejamos así sin cortar. Ya que tenemos estas dos piezas, vamos a armar nuestro moño. Tenemos la hebra aquí del inicio de nuestro tejido y la hebra del final. Ahora aquí lo que hacemos es doblar por la mitad, así. Podemos cortar estas hebras, un poco cortas así. Ahora lo que hacemos es enrollar esta parte así hasta llegar a la mitad. Así. Hacemos lo mismo del otro lado. Así. Estas hebras las podemos perder entre los puntos, ya que tenemos esto ahora con un pedacito de hilo, amarramos aquí, en medio, exactamente en medio. Ya que tenemos esto, ahora lo giramos y este lado será nuestro lado derecho. Esta pieza que tejimos, ahora la vamos a poner de este lado, así. La ponemos por acá, de esta manera. Y aquí buscamos donde terminamos de tejer. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a cerrar esta parte tratando de ajustar. Ahora, si ustedes quieren ponerle una liga a esta parte, aquí es donde le van a poner la liga. Estarían poniendo la liga acá y estar cosiendo aquí por medio de la liga. Yo no le voy a poner liga porque voy a ocupar el moño para decorar otros tejidos. Ahora vamos a cerrar esta parte haciendo puntos deslizados. Así. Así. Ya que tenemos esto, ahora cortamos. jalamos y perdemos estas dos hebras de hilo por dentro del moño. Aquí cortamos y ahora así queda por atrás. Y el lado derecho es este. Acomodamos un poquito y así queda nuestro moño. Ahora, si ustedes quieren ponerle un broche, también puede ponerle aquí esta pincita, por acá. Y pues así de bonito queda este moño. Espero te haya gustado. Puedes tejerlo en un solo color también, pero así tejiéndolo en dos colores puedes utilizar esos sobrantes de hilos que tienes por ahí. Pues esto ha sido todo del video, espero te haya gustado. Si te gustó, no olvides darle like al video. Gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo video.